Hola amigos de Sumario Yucatán, buenos días. Nos encontramos en la colonia Dolores Otero, colonia del sur de Mérida, y estamos aquí con tres mujeres trabajadoras del Ayuntamiento de Mérida. Por aquí está Sandra, Paulina y Aida. La chamba de estas chicas es limpiar las calles que nosotros transitamos todos los días en distintas colonias y fraccionamientos. ¿Cómo están las calles de nuestra ciudad, chicas? Pues, las calles de nuestra ciudad ahorita, pues en realidad están muy sucias y le pedimos a la gente que sean tan amables de no ensuciar mucho la calle, que sean un poquito más ordenados y todo eso. Perfecto. ¿Hay algunas colonias o fraccionamientos que están más sucios que otros? Como todo, hay colonias con mucha basura, hay colonias que no están tan sucias, pero realmente... Norte, sur, ¿no notas diferencias? No hay diferencias, exactamente. Perfecto. Me contaban de una zona del centro donde especialmente hay bastante suciedad y tiene que ver con el tránsito de gente, hablábamos. Las casas de pueblo. Es la zona que no quieren que les toque, ¿no es cierto? No queremos, sí. Que sea más limpia la gente de las casas de pueblo. Perfecto. Sobre todo la gente que transita por ahí, ¿no? Porque no sé si hay muchas casas habitación. Creo que no. No, es más de tránsito. Que el tránsito y la gente que tiene ahí vende sus verduras. Exacto. Todo eso. Perfecto. Es lo que más ensucian allá. Perfecto. ¿Algo que quiera sumar, Sandrita? ¿Un mensaje a la gente? No, es nada más de lo que ya dijeron mis compañeras, que la gente sea un poquito más ordenada, más responsable con su basura, porque sí hay muchos botaderos de basura, da muy mal aspecto a la ciudad. Perfecto, muy bien, Sandra, muy bien. Si somos limpios en casa, ¿por qué no hacerlo de la puerta para afuera también? Sí, ¿no? Así es, así debe ser. Perfecto. Nosotros debemos de ser así, y nosotros estamos dando ese ejemplo, estamos trabajando para que la gente disfrute. Supone que ellos también a nosotros nos deben de ayudar en ese caso. Perfecto. Pero sobre todo, que siga siendo la Mérida blanca y limpia. Ahí está, perfecto. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Bye.